Eso mismo, buenos días, bienvenidos a un episodio más de Where is NGDA Going. El día de hoy iremos hacia La Lobería, un lugar, digamos, famoso, popular de aquí, pero primero tendremos que ir para el aeropuerto. Me han dicho que aproximadamente estos son unos 15 minutos, de que el aeropuerto no está tan lejos, pero sí también está a la... Pero podemos ver, tenemos que ir directamente a esa calle y de ahí doblar para la izquierda, recto, a fin de llegar. Entonces, vamos a dirigirnos hacia allá. También necesito pasar por una farmacia y comprar algo para el sol. Tengo la cara blanca, me puse un producto que es para las quemaduras y continuamos en nuestra ruta hacia el aeropuerto. La verdad, según el GPS, el aeropuerto está directamente yendo por esa calle. Entonces, vamos a continuar con la ruta, como pueden observar en el teléfono que estamos, y ahí estamos. Entonces espero que no me engañe este GPS, porque ayer me engañó, pero es genial, no hay problema. Es bueno a veces perderse para poder encontrar, y continuamos nuestro camino. Podemos encontrar a la derecha una escuela y allá al frente un parque recreacional para despertar el alma del niño que íbamos por dentro. Pero creo que esta que está al fondo es la antena de control del aeropuerto, estoy seguro. Pero vamos a continuar. Y ahí está, there you go, ahí lo tienes. A la lobería, para la izquierda. Y estamos cada vez más cerca de la lobería. Hemos caminado un poquito, pero aquí puede haber una confusión que puede ser para la izquierda o para la derecha, pero no, es para la derecha, como está nuestro rótulo, dice Vía a la Lobería. Y por si fuera poco, va a despegar un avión. Pero aún estamos en camino hacia la lobería y veremos volar el avión. ¡Ahí se va! ¡De regreso! ¡Llévame contigo! Pero no me lleva. Bueno, no importa, porque aún tenemos que ir a la lobería y a la playa, man. Y con eso podremos decir que este viaje ha sido concluido con éxito. Se siente el aire muy fresco aquí. Sobre todo me gusta esta montaña y podemos ver a la distancia cómo el avión se aleja de la isla. Hasta que finalmente vi a la distancia. Sabía que lo que había caminado valdría la recompensa. Pues sí, ya estamos cerca de la lobería. Lo chévere es que ahorita es una bajada. Entonces, eso va a ser que el camino de ida va a ser más fácil, pero regreso más difícil. Pero es interesante, se siente mucho el aire. Podemos visualizar las plantas, los arbolitos que están, lo cual hace que este recorrido y este trayecto se vuelva sumamente placentero. Y de ese viento no hay, digamos, sol. Oído bastante hasta que finalmente hemos llegado, pero solo a la entrada de la lobería. Algo interesante, un pajarito, podemos ver que vamos a encontrar lo que son iguanas y leones marinos, y muy posible hasta tortugas marinas. Entonces vamos a ver qué puede haber. Y hemos llegado ya a la playa. No es verdad, ahí hay una bandera amarilla al fondo. Algo interesante de aquí de Galápagos es que las playas tienen cada playa una bandera amarilla, que significa como aquí es el lugar. Entonces, según son 400 kilómetros más para encontrarnos en la playa directamente, pero podemos ya visualizar el mar a la distancia. Bien, la verdad.
rindamos. No nos rindamos. A pesar que estas arenas sean difíciles para poder moverse, es una arena diferente, pero vamos a continuar. Por si fuera poco, hemos llegado a la guarida de las iguanas. Exactamente, como pueden ver, ahí hay iguanas. Entonces tenemos que continuar. Ojalá que haya más por adentro, pero es muy bonito. Hasta que finalmente hemos llegado. Estamos en la famosa Lobería, un lugar verdaderamente mágico y hermoso. Y vemos que hay personas. Y este lugar, la verdad, es muy bonito. Podemos observar el mar. Y el recorrido ha sido un poco largo, pero ha valido bastante la pena. Podemos ya observar los lobos marinos que están ahí en la playa. Podemos verlos. Y ya observamos las iguanas. Las tortugas marinas, me imagino, están más adentro. Entonces, esto es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado este video. Voy a estar en el canal. Y nos vemos en el video. Estamos haciendo pronto. Gracias por ver el capítulo de Wave TV.